bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie Cuadros con Hilos Tensados. Para hoy les traigo un nuevo tutorial, una obra a la cual he denominado violín. Para realizar dicho trabajo vamos a utilizar una tabla de dimensiones 52x85, la cual previamente hemos forrado con tela blanca Turín y le hemos clavado 545 puntillas de una pulgada. También le hemos dibujado una rana. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias. Si deseas el diseño o patrón para esta obra, acá te dejo las imágenes para que las imprimas y realices este hermoso trabajo. Vamos a comenzar tensando el cuerpo de nuestro violín. Para ello vamos a amarrar el hilo en una de las puntillas y vamos a ir de un lado al otro sin importar a dónde, solo teniendo en cuenta de rellenar el área deseada. Tensaremos el mango, el diapasón y las clavijas. Ahora tensaremos la cordal, los oídos y el puente. Recordemos que vamos a ir de un lado al otro, sin importar a dónde, solo teniendo en cuenta de rellenar el área deseada. Por último, le colocaremos el hilo al arco. Para ello, amarramos el hilo en una de las puntillas y vamos, como siempre, de un lado al otro, sin importar a dónde, teniendo en cuenta de rellenar el área deseada. Colocamos las cuerdas de nuestro violín. De esta forma vemos cómo ha quedado nuestro cuadro de hilos tensados. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias.